Sorprendido, sí, porque habíamos tenido una charla el día anterior. Yo estuve presente hablando con ellos, con varios de los productores. Gestionamos la presencia del gobernador. No es fácil que un gobernador, o no es habitual que un gobernador esté presente en esta exposición. Creo que era la primera vez en años. Fuimos a hablar con ellos una o dos horas antes del almuerzo y el discurso, y las que se planteaba fue contestado cada uno de los temas, no solamente por el gobernador, sino también por la ministra de Producción, también por el encargado presidente del IAC, Masachese, también estaba la gente de ambiente. Es un gobierno que escucha, que habla con los productores, con cada uno de los vecinos, que trata de dar soluciones. En apenas 10 meses no se puede solucionar los problemas que llevan años, pero el compromiso del gobernador es estar presente, dar la cara y buscar una solución a todos los problemas que tiene la provincia. Por eso sorprendió que después de hablar de manera íntima y privada con los productores, el discurso sea dirigido no solamente al gobernador, sino también a los funcionarios, y es por eso que el gobernador contestó como tiene que contestar. Estuvieron algunas críticas, se contestó, se dijo lo que se estaba haciendo en provincia, pero bueno, el discurso fue el discurso y la contestación por parte del gobernador es lo que piensa él, y está bien que las cosas se digan, ¿no? Se viene trabajando, nosotros desde el municipio siempre colaboramos, tenemos las puertas abiertas, que ante cada uno de los pedidos de cada una de las entidades y organismos, nosotros asistimos y colaboramos, lo veníamos haciendo, estábamos organizando para el año que viene los 100 años, un evento importante con un evento de caballos criollos, que lo veníamos hablando desde enero, del mes de enero de este año ya veníamos trabajando para que este evento se pueda hacer con la colaboración del municipio. El municipio colabora en muchos sectores, en muchas organizaciones, no solamente de manera económica, sino disponiendo gran parte del personal para que estos eventos que generan movimiento turístico también, como lo hemos visto en el último fin de semana largo, salga de la mejor manera. Sí, sí, entiendo que sí, sí. Seguiremos en diálogo, seguiremos trabajando. Las críticas siempre son aceptadas y sirven para mejorar, pero no por criticar nosotros vamos a dejar de acompañar a alguien, no es nuestra manera de ser.